Autoridades informaron que un falso vidente identificado como Andrés Peña Meneses fue arrestado en California luego de que estafara a una mujer con la promesa de quitarle los parásitos y librar a su familia de una maldición que estaba sufriendo. Peña fue detenido el martes pasado, acusado de delitos graves de hurto y robo con engaño después de que la víctima estafada acudiera a la policía para atrapar al autodenominado vidente, quien la convenció en primera instancia de que pagara varios cientos de dólares para expulsarle los parásitos de su cuerpo, notificó la policía de Riverside. Cuando los detectives lograron localizar al falso vidente Andrés Peña, se enteraron de que tenía un arresto y una condena previa en Chicago por un esquema de fraude similar cometido en el 2019. La policía dijo que él se había presentado como un sanador de la fe y había estafado a víctimas que ganaron su dinero con esfuerzo.